Señor ministro de Defensa, se va a dar inicio a la ceremonia. Voy a dar inicio, señor ministro de Defensa. ¡Descansen! ¡A luz! Con derecho. Marcha. Ellos conocían su inferioridad en número y armas, su improvisada preparación militar y la falta de posibilidades de triunfo, pero también comprendían el sacrificio que de ellos exigía el honor de nuestras armas y lucharon tenaz y valerosamente hasta morir. Rendimos homenaje a su heroísmo imperecedero, ejemplo a las generaciones futuras para el cumplimiento del sagrado deber de defender la bandera y el honor de la patria. Se inicia la presente ceremonia por el 135º aniversario de la batalla de Miraflores con el izamiento del pabellón nacional. Inmediatamente después entonaremos nuestro himno nacional. Agrupamiento, atención. Escolta sobre el hombro. ¡Armas! ¡Presenten! ¡Armas! El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace el mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Da al que te pide, y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos de Dios que está en el cielo, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Por lo tanto, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti. Thank you.
señores generales de división, almirantes, tenientes generales, jefes del Estado Mayor de los Institutos Armados, excelentísimo Monseñor Obispo Castrense del Perú, señores viceministros de Defensa, señor doctor alcalde de la Municipalidad de Miraflores, señores oficiales generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, dignas autoridades políticas, judiciales, eclesiásticas, ediles, educativas, asociaciones patrióticas y socioculturales, señores oficiales superiores y subalternos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, integrantes de la promoción Héroes de San Juan y Miraflores, damas y caballeros cadetes, señores supervisores, técnicos, suboficiales, oficiales de mar y alumnos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, clases y soldados, damas y caballeros. Agrupamiento, descanso. Escolta, descanse. Armas. Escoltas, descanso. Sean mis primeras palabras de agradecimiento al Comando del Ejército del Perú por concederme el honor de tomar la palabra en tan emotiva ceremonia y en este reducto donde recordamos un aniversario más de la Batalla de Miraflores, acontecida un 15 de enero del año 1881. Por este motivo, pido a tan distinguida concurrencia acompañarme a rememorar el pasado y evocar el sacrificio de todos aquellos peruanos que se inmolaron valerosamente hace 135 años en aquella épica batalla defendiendo el suelo patrio y el honor nacional. En el contexto de la guerra con el vecino país del sur, la batalla de Miraflores es la culminación de la campaña de Lima, pero no representó el fin de la guerra como lo pensó el invasor, porque dio inicio a la heroica campaña de resistencia labreña que duró hasta el año de 1883. Hasta este escenario llegaron militares y civiles para enfrentar al enemigo invasor, a pesar de conocer la ventaja numérica y logística que tenía el adversario. Fue en esos momentos donde se acentuó con mayor coraje nuestra dignidad nacional. La defensa de Lima constituye la voluntad férrea de los peruanos para tratar de impedir el ingreso del adversario a la ciudad capital. Ricos y pobres, niños, jóvenes y adultos, civiles y militares, acudieron al llamado de la patria, sacrificando muchos de ellos sus vidas en defensa de la capital. Esta batalla es una noble evidencia del espíritu patriótico que posee cada peruano en sus corazones, el gran coraje y abnegación que somos capaces de demostrar cuando la defensa nacional así nos lo requiere. Después de la batalla de San Juan y el incendio de Chorrillos el 13 de enero del año 1881, las diezmadas fuerzas del Ejército de Lima, organizado en tres cuerpos de ejército y el ejército de reserva, dividido en dos cuerpos de ejército, se concentraron en una segunda línea de defensa de la capital, constituida por un conjunto de 10 reductos o bastiones aislados, listos a dar fuego contra el enemigo. La línea de Miraflores se organizó en tres sectores de defensa. El de la derecha quedó a órdenes del coronel Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. El centro a las órdenes del coronel Belisario Suárez. Y la izquierda a las órdenes del coronel Justo Pastor Dávila. En los 10 reductos organizados en una extensión de 12 kilómetros con intervalos de 800 a 1000 metros. La línea de resistencia se extendía desde la quebrada de Armendáriz, reducto número 1, hasta las inmediaciones de la hacienda Monterrico Grande, en el reducto número 10, defendida por los batallones del ejército de reserva. El ejército de línea se ubicó en los intervalos de cada reducto, organizado en tres cuerpos. El primer cuerpo del ejército al mando del coronel Andrés Avelino Cáceres, entre el mar y el tercer reducto. El segundo cuerpo de ejército al mando del coronel Suárez, entre los reductos número 3 exclusive y el 5 inclusive.
La artillería la constituían 30 piezas de diversos calibres y la mayoría de ellas fabricadas en fundición limeña. En la Hacienda Vázquez, a inmediaciones del reducto número 10, se ubicó el segundo cuerpo de reserva, constituido por 11 batallones que por decisión del presidente Fierola no entraron en combate. El ejército invasor ganó precioso tiempo con un engañoso armisticio. Esto le permitió al adversario completar sus abastecimientos por mar y acercar más sus servicios logísticos que habían quedado en Lurín. El fuego lo inició el invasor sorpresivamente a las 14:30 horas, justo cuando en Miraflores el cuerpo diplomático se encontraba dialogando con el presidente Pierola. El coronel Cáceres controló el ataque de las fuerzas contrarias en su sector con nutrido fuego que causó innumerables bajas al invasor. La entereza, valor y espíritu patriótico que siempre lo caracterizó le hizo entender que un contraataque bien llevado podía mejorar la posición peruana frente al repliegue del comando adversario. Y su artillería se dio cuenta que el apoyo de la artillería naval y terrestre del oponente mostraba vacilaciones, por lo que decidió lanzarse al contraataque. Esta acción dio buenos resultados, pero por falta de cooperación de su flanco izquierdo, tuvo que regresar ordenadamente a su posición. Cáceres, en una segunda acción, acompañado esta vez de Belisario Suárez, inició un riguroso contraataque, pero su esfuerzo, en base solo a sus cualidades de mando y al valor aguerrido de sus hombres, no fue suficiente. Por falta de un segundo escalón de reserva que apoyase esta ofensiva con hombres y material, el invasor, que sí contaba con una considerable reserva, aprovechó para retomar las acciones y estabilizar sus posiciones a las 15:30 horas. A las 16 horas, habiéndose desplegado en su línea de combate, el ejército adversario lanzó un ataque generalizado que después de 2 horas de tenaz combate y fuerte resistencia peruana, logró imponerse en la defensa peruana. Las pérdidas totales de los patriotas han sido calculadas en más de 3.000 bajas. El oponente reportó 2.114. El desempeño de los soldados peruanos que combatieron ese día fue admirable y doblemente meritorio, porque con la serenidad de esforzados veteranos defendieron los reductos encomendados a su custodia, sin que les amedrentase el ver caer uno a uno a sus abnegados compañeros de armas. En el reducto número 2, en el que hoy nos encontramos, ¿cómo no recordar el batallón número 4 de reserva, que bajo el comando del coronel Ramón Ribeiro, abogado y reconocido jurista, estuvo integrado por magistrados, docentes de la Universidad Mayor de San Marcos y periodistas? Este reducto fue concluido por los integrantes del mencionado batallón, quienes con pico y lampa en mano terminaron la trinchera y despejaron la zona para evitar que tapias y arboledas les impidieran visualizar al enemigo. El espacio ubicado entre el reducto 1, ubicado en la quebrada de Armendáriz, y el reducto 2, fue cubierto por el primer cuerpo de ejército al mando del coronel Andrés Avelino Cáceres e integrado por los batallones Guarnición de Marina y Guardia Chalaca, ambos compuestos de voluntarios, y al mando del capitán de navío Juan Fanning y capitán de fragata Carlos Arrieta, respectivamente. También integraban este cuerpo los batallones Jauja, Concepción, Libertad, Paucarpata, Trujillo, Guardia Peruana, Callao, Lima, Canta, 28 de julio. ¿Cómo olvidar a los coroneles Buenaventura Aguirre, Joaquín Bernal, José Díaz, José González, los capitanes Manuel Arellano, Julián Arias Aragüez, hermano del héroe de Arica, Manuel Pino, magistrado arquipeño, a los tenientes Enrique de Lucci, Sixto Deusta y José Andrés Torres Paz, sanmarquino y ayudante del coronel Cáceres, al subteniente Guillermo Higginson, a los hermanos Carlos y Eduardo Richardson, a los oficiales Martín Martínez e Ismael González, ambos empleados de la aduana del Callao, quienes se enrolaron voluntariamente con tal de defender a la patria, y otros miles de patriotas
anónimos caídos en la batalla Miraflores. Compatriotas, hoy, próximos a celebrar el 4 de noviembre del 2016, el bicentenario del nacimiento del ínclito coronel Francisco Bolognesi Cervantes, gran mariscal del Perú, patrono de nuestro ejército, mantengamos siempre viva la llama del patriotismo y sobre el sagrado altar de estos reductos, al amparo de la memoria, del valor y heroísmo de quienes se inmolaron por la patria, renovemos el homenaje a nuestros héroes y al soldado desconocido, quienes ofrendaron sus vidas por la patria, constituyendo hoy el símbolo de la gloria y honor nacional. Perpetuemos eternamente este paradigma para las generaciones del presente y del futuro. Solicito a la digna concurrencia me acompañe a dar dos vivas. ¡Viva los héroes de la batalla de Miraflores! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Gracias. Señor Yaque Balakiri Álvarez, ministro de Estado en el Despacho de Defensa. Señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditados en el Perú. Señores y señoras regidoras de la Municipalidad de Miraflores. Señor Julio Enrique de la Puente de la Borda, viceministro de Recursos para la Defensa. Señor almirante jefe del Estado Mayor de la Marina de Guerra del Perú. Señor teniente general jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea del Perú. Señor general de división jefe del Estado Mayor del Ejército del Perú. Monseñor Guillermo Inca Pereda, vicario general del Obispado Castrense del Perú. Señora Justina Prado Roca, gobernadora del distrito. Señores oficiales, generales y almirantes, oficiales superiores y oficiales subalternos, técnicos y suboficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Distinguidos miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Señores familiares de los héroes de la Batalla de Miraflores. Señores presidentes y miembros de las juntas vecinales. Señores presidentes y o representantes de instituciones cívicas, patrióticas y sociales. Distinguidos invitados. Señoras y señores. ¡Agrupamiento! ¡Descanso! ¡Escultas, descansen! ¡Armas! ¡Escultas! ¡Descanso! Estamos reunidos hoy para conmemorar un nuevo aniversario de la Batalla de Miraflores, hecho heroico de la Guerra del Pacífico que marcó para siempre la historia del distrito y del país y que nos enorgullece a todos los miraflorinos. El reconocido historiador Mariano Pasoldán relata con detalle, como ya lo hemos mencionado en varias oportunidades, cómo la cruenta batalla terminó en derrota militar, dejando más de 3.000 muertos aquí en este espacio. Pero el historiador no termina el relato con un mensaje pesimista, sino todo lo contrario. Pasoldán concluyó diciendo: Chile venció en la batalla de Miraflores, pero no siempre triunfa el que vence. Máxima sabia que nos acompaña todos los días. En principio, dicha frase pareciera albergar una contradicción, pero en realidad refleja la esencia de lo que conmemoramos hoy día, aquí, en la batalla de Miraflores. Triunfamos todos los peruanos porque se vio reflejada la dignidad y valentía de nuestros hombres, en especial, como también ya se ha resaltado por los que me antecedieron, por personas civiles vecinos miraflorinos. El Parque Reducto que hoy nos acoge es testigo de ello, pues este fue uno de los principales escenarios de la batalla, como también hemos recordado en otras ocasiones en este mismo espacio. Miraflores no solo rinde homenaje a sus héroes en este lugar y en esta significativa ceremonia, sino que también lo hace diariamente a través de sus calles y parques. Cuando uno camina por el distrito, puede ver en sus direcciones la eterna gratitud que existe a los héroes que dieron su vida para defendernos. Nos referimos
a Ramón Ribeiro, que cobra el nombre de héroe como abogado, y al ex vicepresidente de la Cámara de Diputados, quien comandó el batallón número 2, está también Félix Olcay, antiguo juez de primera instancia de Iquique que luchó con valentía. Está también Bartolomé Trujillo, ingeniero y profesor guadalupano que no dudó en levantar las armas en defensa de la patria. Y no podemos olvidar a Narciso de la Colina, empresario del Salitre, quien rechazó la inmunidad ofrecida por Chile para ser coronel de reserva, o a Arturo Cantuarias, miembro de la Compañía de Bomberos, que también batalló en este suelo. Y los héroes, como también se han resaltado en más de una oportunidad, continúan: Juan de la Fuente, Casimiro Ulloa, Mariano Odicio, Francisco del Castillo, Domingo Ayarza, Manuel Miota, Pedro Silva, entre otros, que fueron destacados hombres que batallaron por la patria y que son parte esencial de nuestro distrito y de nuestro país, y por quienes siempre sentiremos la mayor admiración y gratitud. Está también, aunque no luchó como todos los demás, un personaje ilustre como es Ricardo Palma, quien luego de la cruenta guerra tuvo la gran misión de recomponer la cultura y los valores que de ella emanan. Nada más oportuno en estos momentos que a puertas de un nuevo proceso electoral, hacemos pues votos para que el sacrificio de estos grandes peruanos inspiren a los candidatos a dar lo mejor de sí y sobre todo a comportarse con la ética y los valores que nuestros héroes nos mencionan y nos enseñan y que hoy conmemoramos. Y a nosotros, los electores, nos toca decidir con serenidad y responsabilidad a quienes confiaremos el futuro de la patria. Quisiera terminar estas palabras destacando la importancia de ceremonias como las que hoy nos convoca, ceremonias que nos permiten hacer una pausa en nuestras labores cotidianas para reflexionar y acercarnos a nuestros lugares y sobre todo a su historia, historia que es nuestra, historia que llevamos en lo más profundo de nuestro ser. Y ello resulta fundamental para la vida, ya que al conocer nuestra historia, al asimilarla como una carga de sacrificio y gloria, estamos permitiendo que el pasado nos rodee y sea también parte de nuestro presente. Así, al momento de afrontar los retos que como ciudadanos y que como país nos toca afrontar, podamos hacerlo emulando la dignidad y la valentía de quienes ofrecieron su vida para permitirnos vivir hoy en la libertad que gozamos. Muchísimas gracias.